¿Qué tal? Buenas tardes. Os damos la bienvenida a un nuevo webinar de Mancoeduca. En este caso vamos a hablar sobre fauna. Acabamos de hablar sobre flora en un anterior webinar y ahora vamos a estar con Enrique Vaquero. Enrique Vaquero es profesor de zoología de la Universidad de Navarra y nos va a hablar justamente sobre fauna, la fauna que podemos ver en nuestros entornos más cercanos y cómo observarla, cómo hacer observaciones, por ejemplo, en un biomaratón como el que va a ocurrir dentro de pocos días. Enrique, muy buenas tardes. Adelante, cuéntanos, todos tuyos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí colaborando con Mancoeduca. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo lo que he preparado ha sido una pequeña presentación que compartiré ahora mismo, donde vamos a hablar efectivamente de animales y, porque estamos en un biomaratón, vamos a hablar de identificación de animales. He oído en parte lo que os ha contado Javier, supongo que el público que tenemos es similar y vais a daros cuenta de que hay cosas parecidas, pero también hay muchas diferencias, porque los animales y las plantas se comportan muy distinto, ¿no? Yo creo que si ahora desde yo estuviera en clase, haría una pregunta. ¿Perdón? Sí, perdón, he dicho desde luego que se comportan muy distinto, porque hemos estado hablando, perdona, que te interrumpa, hemos estado hablando de que es que la flora no entendía. Quedaba ahí quieta y en cambio con la fauna no nos va a pasar eso. Permíteme que te haya interrumpido de esta manera porque se me ha olvidado decir una cosa muy importante y es que para todas aquellas personas que quieran hacernos preguntas van a tener nuestro chat abierto para poder hacerlas y les invitamos a todos, a todas para que nos hagan esas preguntas que quieran hacerlo. Y ahora sí, discúlpame Enrique, adelante con esto que nos estabas contando. Ningún problema, es que no te había entendido, por eso me he sorprendido. Efectivamente, pararme cuando queráis, va a ser Marla que dirija las preguntas, porque yo no las estaré viendo, pero si ella ve que hay alguna interesante, bueno, pues paramos y yo os la explico. Decía que si yo ahora mismo estuviera en una de las clases que doy a los alumnos de biología o de ciencias ambientales, les diría, bueno, palabra clave, ¿por qué las plantas y los animales son distintos? Muchas cosas, ¿no? Pero ¿en qué sobre todo son distintos? Y la palabra que yo querría que me dijera el público, en este caso vosotros, sería el movimiento. Esa es un poco la cuestión. Bien, voy a compartir la pantalla para la presentación. Me comentan que me parece que tienes mal compartida la pantalla. Vamos a ver. Voy a ver. No os preocupéis, está todo bien, ya está, controlado. Perfecto, sí, vale. Muchas gracias. Adelante. Venga, adelante. Entonces, decía, lo primero, los animales se mueven, huyen la mayoría de ellos, ¿no? Es algo que vais a tener que tener en cuenta cuando sigáis, tengáis la intención de hacerles fotos y demás, ¿no? Y hablaremos de que unos se mueven más que otros, unos tienen más miedo que otros, etcétera, etcétera. La cuestión es que tampoco están en cualquier momento. Las plantas, como no se mueven, pues de día y de noche, pues las verás peor o mejor, pero están en el mismo sitio. Hay animales que están de día y animales que no están de día, que están de noche. Entonces, eso vais a tenerlo que tener en cuenta. La tercera cuestión que os pongo ahí en la pantalla es que normalmente están ligados a un hábitat. Según en qué sitio estemos, vamos a poder ver unos animales u otros. O si buscamos, queremos ver un animal, bueno, pues si no estamos en el hábitat adecuado vamos a tener muchos problemas. Por poner un ejemplo, si queremos ver un galápago de agua, va a ser algo que seguramente podremos ver si es que hace buen tiempo, cuando salgamos este fin de semana, bueno, pues no podemos estar en la cima de un monte, no sé, lejos del río Arga en este caso, o de otro de los ríos del paseo fluvial, sino que tendremos que estar en lugar donde el animal pues pueda, cuando tiene miedo, tirarse, y es en el agua donde realmente buscan el refugio. Por último, el tamaño. Claro, lo normal es que uno tenga mucha facilidad para ver los animales grandes, sobre todo los que no se asustan y no huyen, pero tenéis que tener en cuenta una cuestión, hay muchos muy pequeños y si uno no está muy atento seguramente no los va a ver. Además de que se camuflan muy bien, que son cuestiones de las que tendríamos que hablar si tuviéramos mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, lo del tamaño y que estén en un sitio determinado a mí me parece que es la clave para que funcionemos en lo que es la observación. Vamos a hacer un pequeño juego. Me gusta hablar de las impresiones primarias. He puesto esta presentación, no os preocupéis que solamente está en inglés la primera cosita, lo demás son todo dibujos. Habla de la impresión primaria, porque lo normal es que cuando vemos un animal tendremos poco tiempo para reconocerlo. Es clave que nos quedemos con qué sensación nos transmite su imagen y otras cosas que vamos a ver más adelante.
Si estuviéramos en clase y pudiéramos interactuar, os pediría que me dijerais, cuando veáis una de las, la primera imagen que vais a ver, a qué personajes de dibujos animados pertenece lo que vais a ver. Y vais a ver que, primero, puede sorprender un poco la imagen y te cuesta reconocerlo, pero en cuanto aparezca en el segundo, tercero, cuarto, vais a ser muy rápidos reconociendo a los personajes. Bueno, pues es algo parecido a lo que tenemos que hacer con la forma. Fijaros, ¿quién reconoce a estos? Son legos, ya veis, son legos y dibujos animados. ¿Quién son estos personajes? Pues bueno, si tuvierais, pues ya de contestarme, y Mark estará por ahí segura, muy atenta, me dirá. Pueden hacerlo, van a tardar unos segunditos, pero nada, podrán hacerlo. Se nos El asunto es que fijaros que lo que he puesto es una imagen que tiene muy poquitas, son pocos colores y además formas muy simples, pero sin embargo nos permite reconocer muy rápidamente a los personajes. Son los Simpsons en este caso. Aquí tenéis a las tortugas ninja, también se reconoce muy fácil y muy rápido. Estos son ya de más, hace más tiempo, pero son los Daltons, que es una serie que había hace un tiempo. Es que seguramente alguno que tenga cierta edad también lo reconocerá muy bien. South Park, estos son muy fáciles. Epi Blast, pero fijaros que son muy pocos colores, formas muy sencillas, pero que nos permiten reconocer el Pato Donald, sus sobrinos, Asterix y Obelix. Y por último, muy fácil, azules, los pitufos. Vale, pues esto es un juego que yo hago en clase con los alumnos, pero que nos permite avanzar con la siguiente idea, que es, ¿qué es lo que yo reconozco de un animal cuando lo veo así a simple vista? Bueno, pues lo primero que tengo que pensar es en qué ambiente se está moviendo. En este caso es una rapaz, pensar que puede estar volando en un bosque, puede estar volando sobre un río y va a ser muy distinto porque seguramente, eso es el hábitat, vamos a poder relacionar lo que vamos a ver después, el tamaño y la silueta, fácil si sabemos en qué entorno estamos, porque no tiene sentido que veamos, pues, por ejemplo, una cigüeña volando en una, no sé, a 10 kilómetros lejos de la costa por encima del mar, porque las cigüeñas vuelan por la zona terrestre y en zonas muy concretas, ¿no? Sería un poco un ejemplo que nos podría servir. Tamaño y silueta, no es lo mismo un pequeño gorrión que un animal que vemos claramente que es muchísimo más grande, que bueno, pues también nos va a ayudar a diferenciar, ¿no? Si vemos algo grande y ya veremos también el color y demás, blanco, pues no vamos a poder decir que es un gorrión. Es un poco la idea. Estos son ideas, ya veis, ¿no? Tercer paso, el comportamiento. No todos los animales, en este caso aves, hablando de aves, vuelan lo mismo. Unas vuelan rápido, otras lento, unas agitan las alas, otras simplemente modulan las plumas para poder dirigir su vuelo porque planean más que volar rápido y avanzar. Bueno, y también una cuestión importante es cuando las vemos volando, podemos verlas volando solas o en grupo. Cuando vemos un grupo, seguramente ya tenemos una impresión muy distinta, porque podemos estar viendo, por ejemplo, un grupo de palomas, un grupo de estorninos, y nunca vamos a ver en grupo, no sé, águilas reales, ¿no? Un grupo de 10 águilas reales volando es algo absolutamente impensable. Por último, el plumaje, ya una cuestión más de detalle, ¿no? Y algunas cuestiones que veremos en diapositivas posteriores nos van a permitir ya reconocer, ¿no? El tema de la silueta que os decía, ¿no? Bueno, pues son ejemplos muy sencillos para que veáis que si yo veo un animal con las alas relativamente grandes, el cuello estirado, un pico también muy grande y las patas sobresaliendo por detrás, bueno, pues puedo confundirme con una garza, pero fijaros en el caso de la garza real y de la cigüeña, que es la de la izquierda, el cuello en el caso de la garza está plegado, en el caso de la cigüeña está derecho, ya veis que es muy diferente. Los picos son similares, sin embargo, el pico del cormorán es distinto, que tiene las alas mucho más cortas, o por ejemplo, cuando un cormorán está posado, y eso lo vais a ver en el río Arga casi con seguridad el viernes o el sábado o el domingo, está posado en una rama o sobre una piedra y está con las alas extendidas. Decís, bueno, ¿qué pasa aquí? Este animal está, ¿qué está haciendo? Bueno, pues porque si os fijáis en la imagen de abajo, los cormoranes necesitan hundirse para pescar, para cazar los peces de los que se alimentan. Y para ello, sus plumas, su cuerpo en definitiva se moja para que no ofrezca resistencia y no intente flotar. De esa forma, cuando acaban de pescar y ya se han cansado, se han alimentado lo suficiente, tienen que salir a un sitio, seguramente cuando hay sol, y secarse para luego poder volar. No es que no puedan volar mojados, pero lógicamente van a volar mucho más cómodos cuando se hayan secado. Luego tenéis la ave real, como otro ejemplo, que tiene un vuelo en forma de como de proyectil, ¿no? Es un
vuelan muy rápido, las alas son cortas y son capaces de cruzar por delante nuestra de una forma muy rápida, muy distinto a lo que podemos ver en el caso del milano, ¿no? Es un animal que lo vemos pasar despacio, planear, dar vueltas. Ya veis que estamos hablando de que, bueno, no estamos fijándonos en todos los detalles cuando vemos a estos animales, estamos viendo una impresión primaria, que es lo que estoy tratando de presentar en este caso. Otras cuestiones, ¿no? Pensando en el río, lo que vamos a ver en algunas zonas del río que todavía tienen cierta claridad cuando no es muy profundo y demás. Bueno, pues no es lo mismo ver, como tenéis en la imagen de la izquierda, un grupo de animales, en este caso peces, ¿no? Se ve claramente que son peces, moviéndose juntos en el centro de lo que es el río, que ver en una esquina, ocultándose todo lo que puede, a un animal solitario que además pues, se mete debajo de las piedras. Bueno, no tiene nada que ver. Esto es una cuestión que tiene que ver con el comportamiento. Los animales, además de ser de una forma determinada, se comportan de una forma determinada. Aquí a la izquierda del todo la imagen, a la derecha, os he puesto una especie de remolino con unos animales que parece que son como mosquitos, ¿no? Efectivamente, mosquitos. Seguramente es una de las cosas que podremos ver el próximo día cuando nos vayamos a pasear por el parque. Si yo veo una nube de mosquitos en el borde del agua, en las plantas que están en la ribera y demás, juntos y comportándose de esa forma, ¿no? He puesto un remolino para que se entienda, entonces no tenemos que tener ningún miedo porque seguro que no son mosquitos que nos vayan a picar. Los mosquitos que pican vuelan solos, nunca se juntan, por tanto, unos con otros, se comportan de una forma muy, muy esquiva, ¿no? Llegan, te pican y se van, pero no se hacen evidentes, con lo cual ya veis que esto del comportamiento puede tener mucha importancia a la hora de reconocer a los animales. Otra cuestión importante, el tema de los cantos. Puede ser que no veamos a los animales, pero podamos reconocerlos por lo que oigamos de ellos, ¿no? Aquí he puesto cuatro ejemplos, tres de aves y uno de un anfibio, para que veáis qué es lo que puede significar esto del sonido cuando nos ponemos en situación de verdad, ¿no? A ver si esto funciona bien. Creo que se estará oyendo. Mar, si quieres me lo confirmas. Perfectamente. Vale. Ahí tenéis un tipo de canto. Fijaros que es una especie de chirrido. Yo cuando salgo al campo, yo no soy ornitólogo, pero bueno, me gusta reconocer todas las aves que puedo y si no las veo, pues quiero reconocerlas por el canto. Veis que es un sonido muy característico. Esto lo vais a oír mucho en el parque el próximo día. Estos animales se suben al alto de un árbol y, bueno, se exhiben, se comunican unos con otros. En este caso es un verderón. Ese sonido que es como un chirrido es un verderón. Fijaros qué diferente a este otro, que es el de, perdón, que le he dado sin querer y quiero, no veo la flecha ahora. Fijaros ese murmullo continuo, pitido continuo, no es un sonido corto y que se acelera. Esos son verdecillos, que también son muy frecuentes en las zonas de las riberas del río, ¿no? Bueno, son dos ejemplos para que podáis ver cómo puede ayudarnos los sonidos, porque no los vamos a ver. Van a estar metidos entre las hojas y no los vamos a ver, ¿no? Seguramente tampoco, por lo tanto, vamos a poder hacerles fotografías. Pero como ya avanzábamos, en iNaturalist se pueden subir sonidos, con lo cual si veis que tenéis posibilidad de capturar un sonido con nitidez, pues perfecto, ponemos el móvil a grabar y a continuación lo subimos. Y el último, muy característico. Los de mi generación reconocemos este canto más fácil porque veíamos una serie de dibujos animados que era el pájaro loco, que está inspirado en las especies de pájaros carpinteros. Esto es un pito verde, pito real, que cantan, ya veis, como parece que se ríen, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la razón por la que el pájaro loco se llamaba loco y es muy fácil de reconocer también este sonido. Y por último os pongo un anfibio para que veáis, oigáis, mejor que veáis, algo que nos puede permitir reconocer el canto, en este caso, de la rana verde, que, bueno, si hay mucha gente, pues seguramente se la tira al agua y se la deja de cantar, pero si nos acercamos con cuidado al borde de una charca del río, puede ser que la oigamos. Aunque no la estemos viendo, podremos reconocerlo, por tanto. Estamos hablando de identificaciones, bueno, lo que es más importante, y a veces no solamente la imagen. Otra idea importante. No tiene sentido que yo diga, por ejemplo, si estoy en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, quizás sí, pero en los países más al norte de Europa,
que he visto una ardilla roja, porque las ardillas rojas tienen una distribución, perdón, estoy diciendo una tontería, un bisón europeo, porque como veis el bisón europeo tiene tres manchitas muy pequeñitas en el límite entre la parte más occidental de Francia, suroccidental de Francia, Irún, Navarra, La Rioja, esta zona, es donde tenemos el bisón europeo, otra zona ahí al norte de Europa y otra zona, por la zona de más oriental de Polonia, por ahí que es donde todavía quedan algunos ejemplares. Si yo estoy, en las Islas Británicas, pues no voy a ver un bisón europeo, con lo cual, por mucho que me parezca que un bicho que he visto es un bisón europeo, pues seguramente no lo va a ser. Y lo contrario es, si yo sé que la distribución de la ardilla roja tiene toda esta mancha oscura que veis a la izquierda, bueno, pues tendrá sentido que pueda decir, esto es una ardilla roja, si lo estoy viendo con la cola muy larga, porque la distribución me va a ayudar a filtrar los datos de las cosas que yo esté viendo. A veces al animal no lo vemos, pero vemos lo que deja en el terreno. Lo más fácil es que podamos ver huellas y aunque hay que ser un poquito expertos, también podéis hacer fotos de las huellas que podáis ver en el barro, en lo que es el borde que hay entre el camino del paseo y lo que es el río Arga. Bueno, pues seguramente los expertos podremos identificar a qué huellas pertenecen, a qué animales pertenecen esas huellas, ¿no? ¿Qué animales pueden ser habituales que dejen su huella en el barro? Zorro, rata de agua. Aquí arriba tenéis, por ejemplo, la forma de diferenciar una huella de zorro de una huella de perro. El zorro tiene el pie, la mano, muchísimo más larga. También podríamos ver huellas de nutria o de coipú. El coipú es un animal que, aunque no es propio de nuestra fauna, es exótico, bueno, pues se mueve por muchos ríos de nuestra zona. Incluso, como sabéis muy bien, el castor, que está ya muy acostumbrado a nosotros y podemos verlo, bueno, pues con real facilidad en estos días, saliéndose de los ríos, paseando por las calles y demás. Y el bisón, que hemos mencionado hace un momento, que también tiene una huella característica basada en unas uñas, con unas almohadillas, bueno, todo esto es lo que nos serviría a los expertos para reconocer las huellas. Y a la derecha tenéis los excrementos. Yo también puedo reconocer, o por lo menos saber que por ahí ha pasado un animal determinado, si reconozco sus excrementos. Pueden ser excrementos, aquí tenéis por ejemplo de ciervo, de corzo, de conejo, de liebre, también de garduña, como egagrópilas, que son las bolas de pelo y huesos que dejan, o de huesos también solo y plumas que dejan salir algunas aves después de alimentarse de sus presas. ¿Qué es lo que nos hace falta reconocer en los excrementos? Bueno, pues si son grupos, trocitos, bolitas, son más o menos alargados, su tamaño, su color y también de qué están compuestos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque, por ejemplo, una garduña que come muchas cosas siempre va a tener semillitas de moras, de planta de escaramujo, del fruto de lo que es la rosa. En cambio, si vemos un excremento de zorro, pues aunque pueda tener algo de fruta, lo normal es que tenga pelo, que tenga otros restos de los animales de los que se alimentan, ¿no? Que son pues, pequeños roedores, algunos pajaritos y demás. Y luego abajo del todo tenéis no excrementos, sino los frutos que pueden, los restos de los alimentos que puedan dejar los animales que se estén moviendo por la zona, ¿no? Una piña puede ser roída muy distinta forma por una rata que por una ardilla y eso nos puede servir para reconocer la presencia en el lugar de un animal o de las ratas y demás. Bien, a veces, a pesar de todo, no conseguimos ver a los animales por mucho esfuerzo que pongamos, yendo en el momento adecuado, al sitio adecuado, estar mucho tiempo y lo que hacemos es poner cámaras trampa. Ahora mismo se pueden comprar por un precio relativamente razonable y aunque hace un tiempo no, porque eran muy caras y la gente está empezando a utilizarlas, ¿no? El riesgo es que lógicamente la tienes que dejar y quien pase por allí pues se la puede llevar, si es un amigo del ajeno pues es un peligro, ¿no? Pero con estas cámaras se están consiguiendo imágenes muy bonitas de los sitios por los que los animales pasan frecuentemente y demás. Yo creo que es una idea que os tenéis que quedar con ella. En relación ya con lo que es la pura identificación, simplemente cuatro nociones para que veáis en qué nos basamos los zoólogos, los investigadores que nos dedicamos a la identificación de los animales para reconocer a los distintos grupos, ¿no? Aquí he puesto cinco grupos muy habituales. Desde abajo, si queréis, podéis ver los cordados, que es donde están aves, mamíferos, peces, reptiles y peces. Luego tenemos otro grupo que es el de los artrópodos, muy amplio, donde están insectos, los miriápodos, los crustáceos también, los moluscos, animales que normalmente tienen concha, a veces no, los limacos no la tienen, los anélidos, que son gusanos, y los cnidarios, que bueno, son más raros en un entorno como el que vamos a
trabajar, que es el del río, pero bueno, hay una hidra de agua dulce que en un momento dado, si fuéramos muy atentos, podríamos llegar a ver, aunque son muy pequeñitas. ¿Qué es lo que nos permite reconocerlos? Ya no tanto la impresión primaria, porque hay que ver cosas de más detalle, ¿no? Pues, por ejemplo, si un animal es redondo y podemos ver que no tiene ningún tipo de plano de simetría, sino que desde arriba lo giro y siempre me queda la misma forma, lo ponga como lo ponga, ¿no? Una estrella de mar, por ejemplo, sería el caso más típico, ¿no? Yo la puedo girar, pero no la puedo ordenar, ¿no? Con la cabeza arriba y los pies abajo. Eso no puedo hacer con una hormiga, con una estrella de mar o con un erizo de mar. Los demás tienen simetría bilateral. Un gusano, una lombriz de tierra, por mucho que nos parezca muy uniforme, bueno, pues realmente la puedo poner con la parte de abajo, con la parte de la la boca hacia adelante y la parte posterior hacia atrás, de forma que, bueno, veo que hay una simetría y tiene forma de gusano, ya está, ya tengo un anelido. Que no tiene simetría radial en animal y no tiene forma de gusano, bueno, pues ya entonces puedo mirarle si tiene huesos por dentro, o me parece que los tiene, o no, es un animal blando que tiene exoesqueleto, realmente lo que le da forma es lo que tiene por fuera y no lo que tiene por dentro, que es lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Zonas externas blandas, moluscos totalmente cubiertos por el exoesqueleto, una mosca, por ejemplo, o un avispón, o una avispa, una cosa así, ¿no? Que sabéis que además cuando se mueren mantienen su forma, en cambio, un caracol si se muere, pues la parte blanda desaparece y no puedo mantener la forma que tenía cuando estaba vivo, salvo por la concha, que eso sí que nos puede ayudar, ¿no? Y luego los cordados. Por ejemplo, esto es a grandes rasgos lo que yo podría tener que fijar, en qué tendría que poder fijarme para identificar a los animales. Si queremos separar en grupos a los cordados, a los vertebrados realmente, bueno, pues por ejemplo puedo fijarme en la piel. Un animal con piel desnuda, que no tenga absolutamente nada por fuera, ni pelo, ni plumas, ni escamas, ni nada, lo normal es que sea un anfibio. Eso se empieza a encajar, ¿verdad? En cambio, si la piel tiene estructuras, por ejemplo, escamas, entonces tenemos peces por un lado y reptiles por otro. ¿Qué pasa con los peces? Que lo que tienen son aletas y los reptiles tienen patas. Aunque a veces un grupo ha tenido la manía de perder las patas y entonces tenemos a las serpientes, a los ofidios, ¿no? Serpientes o víboras, culebras o víboras, perdón. Y por último, si la piel no tiene escamas, puede tener por un lado plumas, entonces tenemos las aves y por otro lado pelos o glándulas mamarias, pelos y glándulas mamarias, y entonces tenemos los mamíferos. Fijaros que son caracteres, es como denominamos a estas estructuras los taxónomos, que nos permiten de un vistazo rápido reconocer los diferentes grupos, ¿no? Claro, esto es muy fácil y además llegamos a grupos muy amplios. ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a tener que reconocer animales ya con mucho más detalle? Bueno, pues que nos empezamos a volver locos. Esto es una clave, una presentación que no quiero explicar, lógicamente, porque hay mucho texto y mucho número, pero que puede servir para que os deis cuenta de qué caracteres son los que nos permiten reconocer a las aves, más allá de esa impresión primaria que yo había comentado, ¿no? Que lógicamente utilizan sobre todo los ornitólogos, tanto el día viendo pájaros y enseguida que ven algo que se mueve, saben no solamente qué especie, sino si es macho, si es hembra, si es adulto, si es joven, la verdad es que son maravillosos. Bueno, pues por ejemplo, fijaros, ¿cómo tienen las patas? Las dos patas, porque ya sabéis que las manos se han transformado en alas. Si tiene los dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás, ya tenemos un grupo distinto de los que tienen tres dedos hacia adelante y un dedo hacia atrás. Los picos, por ejemplo, si tiene una estructura, que os habéis fijado, por ejemplo, es que alguien tiene periquitos en casa, ¿no? Que es una cosa que parece blanda en la parte trasera del pico, que se llama cere, bueno, pues que no tienen todas las aves. Otro caso de una pata muy especial, con los dedos muy unidos delante y solamente uno muy retrasado, que tienen los coraciformes, ¿no? Que es un grupo, una familia de animales que, bueno, pues se queda ahí como una cosa un poquito rara, ¿no? Luego tenemos la forma del pico. No he puesto un montón de formas de pico, pero os podéis imaginar, no es lo mismo el pico de una cigüeña que el pico de un gorrión. Y según qué tamaño, más que tamaño, que cómo de alargado sea, si está curvado o no está curvado, bueno, realmente nos permite, de un vistazo más o menos detallado, reconocer a las especies, ¿no? También los colores, como veremos más adelante. La longitud de las patas, ahí tenéis el número 6, la presencia de algo parecido al cere que tienen las palomas, o, por ejemplo, una pata de un ánade real, de esos patos que vemos por el río Arga. Claro, está en el agua, no se la vamos a ver, pero cuando está fuera veremos que tiene las membranas interdigitales entre los dedos que les permiten después nadar cómodamente en el agua. O sea, que son caracteres que nos van a permitir reconocer a los animales. Lógicamente estoy alejándome un poquito de lo que es la idea de
ir a un río a sacar fotos a los animales, estamos hablando de muchos detalles, pero yo creo que es una formación de fondo que os puede permitir, cuando estéis viendo un animal, bueno, pues ver lo que puede tener detrás, ¿no? En relación a los mamíferos, antes he puesto un montón de siluetas de aves, pues podemos hacer lo mismo con las siluetas de los mamíferos. Una ardilla subida a un árbol, cuestión relacionada con el hábitat, con una cola muy larga, bueno, no creo que nadie tenga problemas para reconocer una ardilla y no la va a confundir con una rata, que es un animal que va a tener, aquí abajo tenéis un ratón, una cola desnuda, más larga en proporción con el cuerpo. Pero fijaros, aquí tenéis un ratón, a su derecha tenéis un topillo, que es un animal completamente distinto. Tampoco es un topo porque es un vegetariano roedor, pero realmente no es tampoco un ratón. A la derecha, tercer, veis el ratón que se mueve, tenéis un animal con el morro muy largo. Eso es una musaraña, son animales que se alimentan de gusanos en el suelo, de insectos, no son vegetarianos, son carnívoros. Luego os he puesto una silueta de un castor para hacer mención a cómo diferencio un castor de una nutria. Bueno, pues el castor es más rechoncho, ¿no? Es verdad, pero sobre todo tiene una cola plana con la que puede nadar y la nutria tiene una cola muy, se adelgace hacia el final, no es plana, con la que también puede nadar, pero que no tiene nada que ver con la cola del castor. O sea, son detalles bastante claros. El bisón, que sería otro animal que ojalá tuvierais ocasión de ver, no sé si este fin de semana, pero en algún momento de vuestra vida, moviéndose por la ribera de un río. Bueno, pues un animal muy parecido a la nutria, pero con una cola que no se adelgaza tanto, se queda como más cilíndrica y luego si lo vemos ya con cierto detalle, bueno, pues vemos que tiene una mancha por debajo de la boca que nos permite reconocer incluso la diferencia, nos permite diferenciar el bisón europeo del bisón americano. Bueno, esos son los detalles que nos servirían para identificarlos. En relación con anfibios y reptiles, aquí he puesto un par de cositas interesantes. El asunto de tenemos posibilidad de ver a los anfibios y reptiles fuera del agua y también dentro del agua. En el caso de los anfibios está claro porque necesitan reproducirse en el agua. Los reptiles no se reproducen en el agua, pero tienen a veces mucha querencia estar en ella, ¿no? Las lagartijas o lagartos que podamos llegar a ver, normalmente vamos a tenerlos siempre fuera, pero a un galápago, que es como debemos denominar a los tortugas, digamos, que son capaces de nadar en el agua, esos son los galápagos, bueno, pues realmente la podemos ver soleándose fuera, tomando el sol, calentándose y también escapándose dentro del agua, ¿no? He puesto aquí lo de invasoras porque me imagino que todo el mundo sabe que nosotros tenemos dos especies de galápagos autóctonos que están siendo muy amenazados porque a veces personas que no saben lo que están haciendo, después de haber comprado un pequeño galápago verde que viene desde Florida y que lo has tenido en tu casa y ya te has aburrido de él, lo sueltan o lo tiran a un río y entonces se hace muy grande y compite con los europeos y nos está realmente poniendo en una situación crítica. Con lo cual, acordaros, nunca se suelta en la naturaleza un animal si no estamos seguros de que es propio de ese lugar. Si sabemos que es de otro país, de otro continente, lo normal es que, bueno, no, nunca hay que hacer algo como lo que estoy diciendo, ¿no? Dejarlos en la naturaleza. Por mucho que nos dé penita, nada, hay que acudir a una asociación o a una ONG que nos lo recogerá y hará lo que tenga que hacer con él, pero nunca soltarlo en la naturaleza. Y por último, hay también, en relación con los ambientes acuáticos, culebras que son capaces de nadar y que realmente pues, se alimentan persiguiendo peces y tragándoselos enteros. Y bueno, puede ser, las culebras acuáticas puede ser un elemento que podemos llegar a ver si tenemos suerte y si vamos con mucha atención en nuestros paseos. Pero en el agua, sobre todo, lo que hay es peces, hablando de vertebrados. Fijaros que aquí he puesto una colección más o menos completa de los peces que podríamos llegar a ver en el Arga si tuviéramos, bueno, pues la capacidad de ver muy bien bajo el agua y sobre todo en agua turbia, pues sería más difícil. Y bueno, tampoco vamos a entretenernos, ¿no? Pero fijaros que aquí tenéis, por un lado, la trucha arcoíris, que sería la propia de nuestra zona, trucha común, pero también tenemos en algunos ríos la trucha común y la trucha arcoíris a la derecha. Me he confundido, he dicho trucha arcoíris aquí. Trucha arcoíris es la segunda. Tenemos otros peces muy frecuentes en estos ríos ya, por ejemplo, el pez gato, lo tenéis aquí. ¿Por qué? Pues porque personas, como decía antes en el caso de los Galápagos, que han soltado animales sin tener que soltarlos y eso es algo que es bastante bueno, problemático para nuestra fauna. Bueno, si yo tuviera que explicaros cómo reconozco las diferentes especies de peces cuando yo los saco de un río, cuando estoy haciendo los estudios que me encarga pues, la administración o una empresa,
Bueno, pues hay formas de reconocerlos. Por ejemplo, puntos de colores en la trucha común, una banda rosa en la trucha arcoíris. Tenemos también una aleta carnosa que tienen los salmónidos que no tienen otros animales como los ciprínidos. Veis aquí, por ejemplo, un ciprínido, otro ciprínido, no tiene esa aleta que no tiene como pinchitos, digamos, es una aleta carnosa. Hay animales que son largos, la lamprea, la anguila. Algunos tienen bigotes por delante del cuerpo, por ejemplo, el pez gato o la barbátula, la locha de río, la locha de río. Bueno, esos son los elementos que tendríamos que fijaros. Pero, lógicamente, eso hay que hacerlo cogiendo los animales y, en este caso, en la biomaratón, es algo que no vamos a hacer, con lo cual vamos a dejar de lado esta explicación. En el caso de los artrópodos, bueno, pues son los más difíciles de reconocer, pero también son los más variados. Hay animales con patas muy largas, las arañas, o con muchas patas, los miriápodos, serían los caracteres que nos van a servir. En el caso de este que tenéis aquí, que es un crustáceo muy parecido a los cangrejos que tenéis a la derecha, tendríamos que conseguir verle que tiene branquias para respirar cuando las condiciones son de alta humedad. Hay animales que son de vida libre, por ejemplo, estos que tenéis todos que tenéis aquí. En cambio, hay parásitos también que viven en los ríos, por ejemplo, las sanguijuelas o algunos gusanos, nematodos en un caso, o los gusanos crin de caballo, que son parásitos de otros artrópodos, no son parásitos nuestros, y las sanguijuelas que hay en los ríos normalmente lo que parasitan a los que chupan sangre es a los peces que están en el río. Como os decía antes, lo del tamaño, hay animales muy pequeños dentro del grupo de los artrópodos, por ejemplo, los que forman parte del plancton, que son tan pequeños que no son capaces de nadar por sí mismos, simplemente se los va llevando la corriente, ¿no? Y luego he dejado aquí en colores los las tres especies de cangrejo que tenemos en nuestros ríos, de momento, porque alguna más está intentando quedarse. A la izquierda tendríamos el cangrejo autóctono, que se llama de patas blancas, que es un animal, pues bueno, que se reconoce porque tiene unos pinchitos entre los ojos o que tiene las patas blancas y lisas. En cambio, el cangrejo americano lo reconoceríamos porque su color es más rojizo. A veces no es totalmente rojizo, a veces incluso azul, pero tiene sobre todo las pinzas con unos pinchos muy claros, muy, muy rugosas en esa parte justo antes del dedo móvil. O el cangrejo señal, que se llama señal porque tiene una mancha blanca en la parte de la unión del dedo móvil y del dedo fijo de la pinza, ¿no? Más ancho, con unos surcos que son diferentes en diferentes especies. Bueno, esto ya sería entrar en detalles, pero es lo que nos haría falta para reconocer a los animales. Pero fijaros la diversidad que tenemos de, por ejemplo, insectos. Un montón de insectos aquí que nos podemos reconocer porque tienen diferente número de patas, porque tienen diferente número de uñas, porque algunos no tienen antenas, porque otros tienen la boca en forma de pincho para picarnos. Bueno, esto no voy a entrar en detalles, pero fijaos qué cantidad de detalles tenemos que tener en cuenta para reconocer a los grupos de insectos que nos podemos encontrar, no solamente en los ríos, pero también en los ríos. Un poco para que veáis posibilidades, si nos movemos el próximo día con sol, bueno, pues podemos ver libélulas y también caballitos del diablo, porque son grupos diferentes. Dentro de un mismo orden de insectos tenemos animales que tienen las alas horizontales cuando se paran o alas que se quedan en posición vertical, que a su vez tienen la larva que vive en el agua, por eso están cerca de los ríos. Lo mismo que pasa con las perlas o plecópteros, que tienen la larva acuática, los tricópteros, que tienen la larva que hace esos tubitos con piedritas, los mosquitos, que tienen larva acuática, ¿eh? Los mosquitos que nos pican, antes de picarnos, han vivido alimentándose, depredando de otros animales dentro del agua. Y luego podemos hablar de animales que viven sobre el agua, hay muchos que viven sobre el agua, en cambio otros son capaces de bucear con bastante, bueno, con bastante eficacia, y algunos necesitan hacer snorkel, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto será más fácil encontrarlos justo en la orilla del río porque tienen que estar cerca de la superficie para poder sacar el tubito con el que tienen que chupar de vez en cuando el aire con el que tienen que sacar el oxígeno. Luego tenemos avispas, siempre avispones. Vamos a ver coleópteros, que se reconocen porque tienen las alas endurecidas, como si fuera una protección de su cuerpo, o las mariposas, que como todos sabéis, que también tienen la larva completamente distinta, esto de la metamorfosis, os recordaréis del colegio, del instituto, que se reconocen porque tienen las alas con colores, porque son pelos coloreados lo que les da ese color a las alas. Bien, por último, para terminar, tratando de ajustarme al tiempo y dar tiempo a las preguntas, os he puesto tres diapositivas para que veáis qué especies acuáticas, por un lado, tenemos posibilidad de ver en los ríos
de ver difícil porque, claro, están metidas en el agua y salvo que realmente nos fuéramos con una red y empezáramos a sacar lo que hay por ahí, pues realmente tendremos pocas posibilidades de verlas. Pero, por ejemplo, uno de mis compañeros va a hacer una actividad que se llama pesca eléctrica, que es darles un pequeño calambrazo a los peces para que se queden un poquito atontados. Entonces vemos quiénes son y inmediatamente después se sueltan para que no sufran ningún daño. Entonces, ahí tenéis un montón de especies, pero fijaros que hay unos con punto rojo. ¿Por qué? Porque son especies que no deberían estar en el río. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete especies que pueden estar en nuestros ríos y que deben estar en nuestros ríos, sin embargo, hay otras seis, en este caso, que no deberían estar porque realmente las consideramos no solamente exóticas, sino a veces invasoras, que compiten con nuestras especies autóctonas. Anfibios de muchos tipos, reptiles, moluscos, he puesto un montón de nombres para que veáis que hay también caracoles que pueden parecer similares, pero son muy distintos en la forma de la concha y cómo se comportan. También los tenemos exóticos, por ejemplo, hay uno que viene desde Nueva Zelanda, por eso se llaman tipo Darwin, ¿no? Hay también nidarios, como os he dicho antes, gusanos planos que nadan en nuestros ríos o que van realmente reptados sobre las piedras. Los anélidos, por ejemplo, las lombrices de tierra son capaces de sumergirse muchísimo tiempo en el río. Ácaros pequeñitos, crustáceos, los cangrejos que acabamos de comentar, dos de ellos exóticos y peligrosos para, para nuestra especie autóctona. Y luego muchísimos insectos que, bueno, si cogemos muestras de río los vamos a ver en forma de larva y si los cogemos fuera volando vamos a tener a los adultos. Los mamíferos, bueno, pues animales que son relativamente frecuentes y aunque sea difícil de ver en una actividad como la que vamos a tener, puede ser que veamos sus restos o incluso sus huellas. Los erizos, muy fácil. Dentro de los oricomorfos, que es el nombre científico que agrupa a topos y musarañas, bueno, pues el topo común y musarañas de cuatro especies distintas. Comadrejas, dentro de los carnívoros, comadrejas, garduñas, tejones, zorros, turones, nutrias y jinetas como autóctonos, bisón europeo como una especie que lleva con nosotros mucho tiempo, aunque no era propiamente de nuestra zona, llegó en 1952 o por ahí, y el gato doméstico, que fijaros, de repente aparece el gato, bueno, pues el gato es un animal muy peligroso para los animales silvestres y es conveniente que el que tiene un gato lo tenga en su casa, no es conveniente que haya gatos viviendo fuera de lo que es una casa particular porque cuando salen fuera pues tienen que comer, quieren comer y cazan pájaros, cazan cosas que realmente, bueno, pues hace daño a la fauna silvestre. Un montón de roedores, incluidos el coipú, peligroso e invasor, y el castor, que también está ahí en una situación un poco problemática porque aunque desapareció hace 2.500 años de nuestra zona, bueno, pues sí que estuvo presente antes, con lo cual hay polémica de si recuperarlo o no puede ser conveniente porque realmente, bueno, pues su acción sobre la realidad de los ríos es potente. Ya sabéis que tira árboles para poder comer los rebrotes y demás. A veces vemos conejos o liebres en esas zonas húmedas cuando prestamos atención, a veces salen las fotos, y luego se mueven muchísimos jabalíes y corzos por estas riberas de los ríos, lógicamente cuando no están las personas. Muy bien, y por último las aves, que bueno, tenéis ahí la curiosidad de saber quiénes son, cuáles son las que son fáciles de ver, tienen un punto verde, y las que son difíciles de ver son las que tienen un punto rojo, con el amarillo en las que más o menos pueden ser reconocibles. A partir de ahí, a sacar muchas fotos en el biomaratón, a colgarlas ahí Naturalist, y ahí estaremos los expertos tratando de deciros de qué especies se trata. Y yo he terminado, ahora viene la parte de las preguntas. Mar no me ha dicho nada. Pues muchas gracias, Enrique. Vaya repasito que nos has dado. Entiendo que, te voy a hacer la primera pregunta yo porque a ver si se nos anima un poco la gente. Entiendo que para ver animales, con las plantas no nos pasa esto, pero para ver animales será fundamental que estemos tranquilos, en silencio o por lo menos metiendo el menor ruido posible. ¿O esto es un mito que nos cuentan para que no hagamos ruido y para que no molestemos? A ver, es mejor ir con tranquilidad cuando queremos ver animales, pero solo por una razón, porque hay animales que efectivamente huyen de las personas, de los seres humanos. Lo que pasa es que hay otros que no. Entonces, lo que al final se hace es lo que se puede. Si uno realmente tiene especial interés en ver animales, digamos, de los raros, de los que son difíciles, entonces no puede ir en grupo, tiene que ir en silencio, bueno, sobre todo es muy
rentable salir en el atardecer o en el amanecer, en ese momento se mueven mucho los animales. Pero bueno, yo creo que cada momento requiere su actitud y su forma de llevar la actividad. Que este sábado va a haber mucha gente en el paseo, está claro, y está claro también que si hace bueno se van a ver animales. No se van a ver algunos, los que son muy tímidos, pero hay otros que se van a dejar ver tranquilamente. Se pueden ver ardillas, a veces se pueden ver incluso ratas de agua, si tenemos cierta tranquilidad. Lo que está claro es que vamos a ver muchos insectos, que a ellos realmente el ser humano pues no les supone especial problema. A veces incluso lo que quieren es acercarse para sacar provecho, ¿no? Estos mosquitos que nos chupan sangre realmente no van a huir del hombre, justo lo contrario, van a estar persiguiéndonos para conseguir sacar algo de nosotros, ¿no? O sea que luego, por ejemplo, los que son muy pequeños y viven sobre las plantas y no son capaces de huir, bueno, pues tampoco supone ningún problema ir en grupo o ir gritando, porque ellos van a estar ahí y si tú lo que tienes es la suficiente capacidad de observación para poder verlos, pues ya está, los vas a poder ver. O sea que yo creo que depende del grupo y depende del grupo animal, me refiero, y depende del objetivo que tú persigas. Y de la capacidad de observación que tengas, claro, por supuesto. Uh-huh. Esa hay que entrenarla. Yo creo que este viernes, sábado, domingo, ese es el objetivo. Y seguro que lo que sí va a pasar es que el que no haya salido nunca con esa intención de observar y de sacar fotos, va a cambiar completamente de su sensación de cómo se comporta la naturaleza a su alrededor. Hay gente que sale y no se da cuenta de que hay animales a su alrededor, hasta que no se para, y a partir de ese día realmente uno disfruta mucho más del medio ambiente porque empieza a ver que hay cosas que antes no veía y que le dan un color y un valor a lo que es nuestro entorno muy diferente al que pensábamos que tenía. Este cambio de mirada es muy importante para poder disfrutar del entorno con un poquito de tranquilidad y descubrir nuevas cosas que igual en otro momento no habíamos descubierto. Una cosa, Enrique, me has dicho antes que tenías unos invitados por ahí que nos querías presentar al final de la sesión. Estoy un poco intrigada. Bueno, yo solo he hablado contigo en esta presentación. Fuera de cámara, yo tengo siempre un montón de cajas de entomología preparadas para, bueno, lógicamente enseñar a los alumnos a diferenciar a los animales, ¿no? Porque, como he querido expresar, algunos se reconocen muy fácil, pero otros son muy difíciles de diferenciar, ¿no? Yo creo, por ejemplo, os puedo decir que aquí tres cucarachas, estas tres son tres cucarachas, claro, son completamente distintas una de la otra. Una viene de Asia, otra viene de América, otra viene de África seguramente, y han llegado aquí bien juntas y nosotros necesitamos saber quiénes son para poder actuar en su momento, ¿no? Aunque al final, si lo que quiero es acabar con ellas, realmente cualquier producto mata a cualquiera de ellas, ¿no? Pero las características son muy distintas. Pero sobre todo lo que querías que hablara es de este... Aquí tenéis, voy a intentar señalar, como esto va retardado, aquí tenéis un avispón europeo. Es el que nosotros tenemos desde hace muchos años en nuestra zona, en Navarra, en Europa en general, ¿no? En cambio, aquí a la izquierda, esta de que estoy señalando ahora mismo, es el avispón asiático, esa que se comía las abejas, que habéis oído en prensa, uh-huh, habéis visto reportajes. Bueno, no es uh-huh especialmente grande. Lo que ocurre es que tiene la manía de comerse a las abejas de los apicultores y nos dejan sin miel. Claro, eso es un problema. Pero fijaos en esta de aquí. Esta de aquí es un avispón que todavía no está en Europa, se llama Vespa mandarinia porque tiene color naranja muy vivo. Ahora mismo ya no se ve el naranja, no creo que se pueda ver el color en la cámara, ¿no? Pero bueno, veis que es un animal relativamente grande, con la cabeza muy, muy... Ahí, te lo tapo. Es que como va retardado, ahora, la cabeza... Me está costando. La cabeza, ves que es totalmente amarilla, muy grande. Esta todavía no ha llegado a Europa, con certeza, sí que parece que ha llegado a Estados Unidos, también es originaria de China y está dando problemas desde siempre en China porque como hacen los avisperos en el suelo, pues realmente pues hay un peligro más o menos grande de que una persona la pise ese avispero y los animales salgan y le piquen un montón, no una solo, ¿no? No son venenos especialmente llamativos. Entonces, bueno, por eso te he hablado de esta vespa mandarinia, que ahora mismo los entomólogos en España estamos esperando
esperemos que no tengamos que confirmarlo, su llegada tarde o temprano, porque con tal movimiento que tenemos de barcos, de pues, sobre todo barcos, que es donde más animales podrían ser ocultos, bueno, pues seguramente en algún momento llegará y tendremos que estar muy atentos para que no se instale y nos dé problemas como los da en otros lugares, ¿no? Bueno, pues ya veis que hay más cosas por ahí atrás de insectos, pero yo me dedico a los insectos sobre todo, yo no soy ornitólogo, y el viernes voy a participar en una de las actividades, un taller aquí en el campus de la universidad. Bueno, pues lo que haremos sobre todo será ver insectos, porque es lo más fácil de capturar, ver y luego soltar, fotografiar y luego soltar, y eso que haremos, ¿no? Pero como también estaremos cerca del río, en este caso el río Sadar, bueno, pues todas las aves, mamíferos, reptiles y anfibios que veamos, pues también los subiremos a la plataforma. Por supuesto, pues esperemos que localicemos solamente de los buenos, y si localizamos alguna de estas especies invasoras así que pueden ser un poco peligrosas para nuestra biodiversidad, por lo menos que la localicemos pronto y que sepamos después que los investigadores puedan determinar cómo luchar contra ella. Enrique, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Esperamos contar contigo en otras ocasiones y animamos a todo el mundo, ¿verdad?, a que salga al campo, a que salga por cerca y a que cambie esa mirada y bueno, y empiece a pensar cosas. Yo ya me he quedado con una cosa, ¿eh? Si veo muchos mosquitos juntos, no pasa nada porque esos no pican. Esto también es importante. Conocer para proteger, que es lo que yo creo que hemos dicho. Conocer para proteger. Si yo conozco a los animales, sé quiénes deben estar, quiénes no deben estar, si sé, porque es una realidad, que casi ningún animal es peligroso para las personas, pues vamos a cambiar mucho nuestra actitud. Y yo creo que este tipo de iniciativas, el biomaratón, nos sirve para conocer, pero con ese objetivo, ¿no? Que, bueno, consigamos que la biodiversidad de nuestras ciudades, en este caso Pamplona, vaya para arriba y no para abajo. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta la próxima. A vosotros, gracias por invitarme y hasta la próxima. Adiós. Adiós.